Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Vida Feliz con Estilo. Hoy vamos a presenciar un gran evento ya que es la final del Campeonato Mundial de Voleibol Sub-21 Femenil, que se va a poner buenísimo. Va a ser la selección de China contra la selección de Italia. Dos grandes potencias del voleibol que hoy se van a enfrentar y seguramente el partido va a estar padrísimo. Aquí vemos a la selección de Italia haciendo sus maniobras de calentamiento para estar óptimas para el partido. Quédense en el video para disfrutar de estas dos grandes selecciones enfrentarse. Vamos a ver las jugadas, las puntuaciones y todo. Espero que les guste y si les gusta, por favor denle like y recomiéndenselo a quien crean que le puede gustar. Miren, ahí está la líbero italiana haciendo recepciones para a la hora del partido estar con todo y poder recibir bien los embates de las chinas. Las chinas han demostrado ser unas verdaderas fieras en la cancha. Son una muralla china infalible, la verdad, son muy difíciles de vencer. Vamos a ver cómo les va a las italianas contra estas chinas. Las italianas en el 2019, cuando fue el campeonato mundial aquí también, ya habían llegado a la final contra Japón y lamentablemente para ellas en esa ocasión la perdieron. Vamos a ver si en esta ocasión sí pueden quedarse con la corona y ganarles a las chinas. Después del calentamiento acá vienen las chinas para recibir las últimas instrucciones de su coach antes de iniciar el partido. Y como es la gran final, les pidieron a las jugadoras que salgan para que entren aquí donde vemos la copa. Miren, aquí está la copa. Con ustedes, la selección nacional de Italia. Aquí están haciendo su gran entrada para iniciar el partido. Y ahorita van a entrar las chinas. Vamos a ver. Aquí se preparan las italianas en su lugar para escuchar los himnos nacionales de cada conjunto. Y por acá hacen su aparición las chinas. De verdad que tienen una gran porra. El público de León fue demasiada gente de China a ver y apoyar a las chinas. La verdad, me impresiona la porra que traen. Ahora es la presentación de los himnos nacionales. Vamos a escuchar un poquito del himno nacional de China. Todas cantando con mucho orgullo y también mucho respeto a toda la gente. Ahora, después del himno de China, sigue el himno nacional de Italia. Vamos a escuchar un poquito del himno nacional de Italia. También las italianas muy orgullosas, escuchando su himno con las manos agarradas entre todas. No cabe duda que es un momento de mucho orgullo para las selecciones el escuchar su himno en otro país. Es sin lugar a duda un verdadero momento muy emotivo. Pues ahora sí amigos, vamos al partido, a lo que nos truje, ¿verdad? Miren, aquí están las italianas, ahora sí que echándose porras, y vienen por acá las chinas. Ahorita va a ser la presentación de las jugadoras de cada equipo. Y miren, acá está la copa. Está muy bonita la copa, ¿verdad? Vamos a ver quién se la gana. Por acá es la presentación de las chinas, el cuadro titular. Aquí la libero dándole palmadas a todas sus compañeras. Y por acá las italianas entran con toda la energía, con toda la actitud, para darlo todo en la cancha. Aquí vienen dando palmadas a todas sus compañeras. A corre y corre viene la libero. Ahora sí que todas están muy felices y llenas de energía, con todas las ganas de empezar ya el partido. Y nosotros también ya tenemos muchas ganas de que empiecen con el partido. Pues ahora sí amigos, todo listo. Vámonos con los acontecimientos del primer set del partido, a ver cómo sucedieron todas las cosas. Luego, iniciando el set, Italia se puso al frente y para los primeros puntos llevaba la delantera. Italia 2, China 1. Miren este bloqueo de las italianas y punto. Vamos a verlo en cámara lenta. Aquí la china da el pase para la ofensiva. Llega la china con todo, tira, pero las italianas bloquean y punto para las italianas. Aquí las italianas festejando con gran júbilo. Después las chinas empezaron a mejorar y a recuperarse y haciendo puntos y puntos. Vamos a ver por acá. Vean cómo la china hace una picada y logra el punto. Y lo festejan con gran júbilo dando vueltas. Para el punto 4 de las italianas, ya las chinas ya llevaban 6 puntos. Estaban haciendo muchos puntos y lograron ponerse a la delantera. Miren, aquí vemos otro punto. Ya pase la china. Lo contragolpea, pero lo recupera la italiana. Luego trata de hacer una dejadita, pero le sale muy larga y se va para afuera. Y es punto para las chinas. Después este otro punto donde la italiana recupera.
trata de hacer un pique, pero se le va también muy largo y se va para afuera. Miren, aquí está salvada de la libero de China. Ahora sí que saltó como si fuera Supergirl, pero fue punto para las italianas. Vamos a ver ese vuelo de la libero de China, que vale mucho la pena en cámara lenta. Miren, aquí la italiana hace una clavada, las chinas la alcanzan a tocar y la libero, para salvarla, ahora sí que vuela por los aires. La logra salvar, pero lamentablemente luego ya de todas maneras la perdieron con otra clavada de la italiana. En el punto 6 se empezaron a rezagar las chinas y las italianas aprovecharon para empatar el partido. Iban 6-6, después siguieron 7-7. Después las chinas empezaron a flaquear y se quedaron en 7 y las italianas se pusieron al frente 7-9, en favor las italianas. Miren, aquí otra llegada de la italiana, da pase, clava y vámonos. La libero no alcanzó a salvarla y se va para afuera, y punto para las italianas. Así estuvieron controlando las italianas el set hasta el punto 12, donde las chinas se pusieron un poquito más las pilas y lograron alcanzar a empatar en el punto 12, pero les duró muy poquito el empate porque ahí se volvieron a quedar y las italianas fueron hasta el punto 14 y iban 12-14 a favor las italianas. Después las italianas empezaron a separarse todavía más, ya iban 14-18 a favor las italianas, después 16-20, y no hombre, ya las chinas, aunque hacían puntos, no alcanzaban a alcanzar a las italianas. Sin embargo, la actitud de las chinas era muy buena y cada punto lo festejaban al máximo. Bien, vamos a ver este punto con doble bloqueo. Aquí la bloquean las italianas a la china y aquí otra vez la bloquean y hacen el punto. ¡Wow! No, hombre, estaba buenísimo el partido. Aquí es en un tiempo fuera. Vean la frustración de las chinas. El entrenador estaba sumamente enojado. Y no es para menos porque estaban perdiendo el partido de la gran final. Aun cuando hicieron algunos puntos mal las chinas después de la regañada, no les alcanzó lo suficiente para alcanzar a las italianas, que ya estaban muy aventajadas, y terminaron por ganar las italianas el primer set 19-25 a favor las italianas. Miren, aquí llega la italiana, hace una picada y vámonos a otro punto más para las italianas. Pues ni hablar, vámonos al cambio de cancha, las italianas para el otro lado, las chinas para el otro lado, con toallas, mochilas y todos para el otro lado, y al siguiente set, vamos al segundo set a ver qué pasa. ¡Saludos amigos! Las italianas se las veían muy relajadas, con toda la actitud, muy felices porque iban ganando partido, y como quiera, eso les daba mucha seguridad. El segundo set también empezaron un poco reñidas, pero para el tercer punto las italianas empezaron a rezagar y se fueron las chinas hasta 5 puntos, llegando a estar 5-3 a favor las chinas. Sinceramente el partido estaba muy bueno, ninguna de las dos se dejaban, vean cómo lo peleaban. Bloqueos, tratan de picar, pero acá la libero la alcanza y la salva. Aquí otro bloqueo, pero va para afuera. Y como la tocaron las italianas, punto para las chinas. Miren, este otro punto también está muy bueno aquí. Remate de la china, la italiana la salva. Vamos, contragolpe, la alcanza la libero. Otro contragolpe, la italiana la recupera y la pasa para el otro lado. La china hace un pique y ahí sí sorprende a las italianas, que ya no logran contestar. Es lo bonito de ver el voleibol a este nivel tan profesional de las selecciones, la verdad. Ves un partidazo donde ninguna de las dos se deja, las dos contestan, a nadie se le cae. Y buenos piques, miren, aquí llega la italiana, pero la muralla china la contiene con todo. En el punto 5 las italianas logran emparejar, pero les duró muy poquito porque inmediatamente las chinas otra vez se vuelven a ir hacia adelante para quedarse 8-5 a favor las chinas. Posteriormente ya iban 9-7 a favor de las chinas. Vean, ahí apenitas alcanzaron a salvar, pasan para el otro lado, pero las chinas contragolpean y hacen el punto. Al revés del set pasado, ahora las chinas eran las que llevaban la delantera y estaban controlando el partido. El entrenador de Italia trata de hacer algunos ajustes para poder contrarrestar la ofensiva de las chinas, y poco a poco se empieza a acercar otra vez a las chinas en el marcador. Para el punto 14 a favor las chinas, el marcador ya era de solo un punto de diferencia. Las italianas ya habían conseguido 13 puntos, estando 14-13 a favor las chinas. Sin embargo, las chinas no se dejaban, y aun cuando las italianas le estaban pisando los talones, nomás no las podían alcanzar. Y así se mantuvieron gran parte del set, muy reñidos, pero las chinas dominando el partido. Hasta llegar
a ponerse en empates 19-19. Les costó mucho trabajo, pero sí lograron alcanzarlas. Así agarrando más posibilidades para el cierre del set, porque la verdad las chinas sí las traían en jaque, las estaban dominando con todo. Miren aquí qué clavada de la italiana con todo, vámonos. La contragolpean las chinas, otra vez una clavada y la salva la italiana. La libro va hasta allá para salvar y viene contragolpea y punto para las italianas. Ahí festejan. Piden tiempo fuera para los ajustes del final porque las chinas se les volvieron a escapar y ya iban 23-20 a favor las chinas. Aunque siguieron haciendo algunos puntos, las italianas no lograron alcanzar a las chinas y las chinas lograron conquistar ese set 25-23. Vámonos directos al tercer set, a ver qué pasa. En el tercer set volvieron a empezar reñidas, iban 1-2 favor las italianas, luego 3-3 empatadas, después se fueron hacia adelante las chinas 5-3. Vamos a ver este punto. Entonces, las italianas atacan, la china salva, da pase, contragolpea y aunque las italianas brincan no logran contener al embate de las chinas y ganan el punto las chinas. Miren aquí en cámara lenta, da el pase para que contragolpee, tira con todo y ¡vámonos! Le pega a las defensoras italianas pero se va para adentro. Por esos lapsos estuvieron dominando las chinas hasta el punto 9, donde las chinas ya se empezaron a estancar un poquito. Iban ahí 9-8 a favor las chinas, pero después las italianas las doblegaron y se montaron hasta el 14-9, dejándolas a las chinas en solo 9 puntos. Aquí la italiana sorprende a las chinas dando una dejadita, las dos se avientan y las logran salvar y otra vez otra dejadita, pero ya no la alcanzaron las chinas. Y punto para las italianas. Como la verdad sí ya empezaban a controlar fuertemente las italianas, los chinos pidieron tiempo fuera en la banca de China para tratar de reestructurar el partido y vemos aquí al entrenador chino como estaba regañando a Jin, o bueno, me imagino que más bien tratando de explicarle cómo hacer mejor las jugadas, ¿verdad? Pero sí se estaba viendo el partido con gran intensidad por parte de los dos bandos y cómo no, pues era la final, nadie quería perder ni ceder ningún momento. Y como les decía, hasta el punto 9 la China se habían estancado mucho, pero ya después sí empezaron a hacer algunos puntos. Sin embargo, las italianas también seguían haciendo puntos y las chinas simplemente pues iban acercándose poquito a poquito. Miren cómo estaban de felices las italianas festejando con todo, ya con muchas ganas de llevarse esta copa que estamos viendo aquí. Aquí la china intenta clavar, pero la italiana la sorprende con el bloqueo y punto para las italianas otra vez. En este punto ataca la italiana, rebota la pelota y golpe en la cara de la china. Pobrecita, ¿verdad? Así que le dio fuerte el golpe. Por acá la china trata de picar, pero muy fuerte, se va para afuera y también otro punto para las italianas. Cuando Italia llevaba 18 puntos, las chinas se pusieron un poco más las pilas y empezaron a hacer puntos, lográndose acercar hasta 19-20 a favor las italianas, pero todavía les faltaba un puntito para poder alcanzarlas. Así les estuvieron pisando los talones en los últimos instantes del set a las italianas. Miren, aquí recibe la china, da pase para que volien al ataque la china y logra vencer a la italiana. Punto para China. Estaba muy reñido ya el último, el tercer set. Tanto las italianas como las chinas hacían puntos y ninguna de las dos se dejaba para nada. Miren aquí esta clavada de la ofensiva italiana. Pensó que iba para afuera, no la responde y punto para las italianas. Aun cuando las chinas al final realmente se pusieron las pilas y casi le alcanzan a robar el set a las italianas. Sin embargo, las italianas no se dejaron y terminaron por ganar el tercer set 25-23 favor Italia. Aquí es el final del tercer set, ya iban 2-1 favor Italia y cambio de cancha, vámonos todos para el otro lado. Las chinas también para el otro lado y vamos a ver qué sucede en el cuarto set. Este partido se está poniendo buenísimo, amigos, vamos a ver qué sucede en el cuarto set. ¿A quién le van ustedes, a China o a Italia? Como era la gran final, estaban jugadores de varios países disfrutando de la final, estaban ahí las de Serbia, las de Japón, las chicas de Brasil, también jugadoras de México. Escuchen la ovación para las mexicanas. Justo ahí estaba diciendo el sonido local que estaban las jugadoras viendo el partido. Y la gente las ovacionó porque realmente jugaron bien en el mundial, sí, le echaron muchas ganas. Ahora sí que todas pendientes de ver quién era la gran campeona del mundial de sub-21 de voleibol femenil. En el cuarto set las italianas se pusieron al frente en los primeros puntos, llegando a estar 3-1 a favor Italia. Aquí remate de la italiana, la china no lo
logra alcanzar y punto para las italianas. Tras ese inicio fuerte de las italianas, las chinas pidieron tiempo fuera para poder reestructurar un poquito el partido, porque si pierden este set ya quedan fuera totalmente. Lograron empatar el partido en el punto 3, quedando 3-3. Sin embargo, las italianas continuaban teniendo el control hasta el punto 8, donde las chinas las volvieron a empatar 8-8. Después del punto 8, las chinas empezaron a hacer más puntos, llegando a estar 13-11 a favor de las chinas, pero las italianas no se querían dejar y las alcanzaron otra vez en el punto 13 y las volvieron a empatar 13-13. Sin embargo, el gusto les duró muy poco a las pobres italianas, porque China volvió a tomar el control del set. Miren, aquí vemos esta salvada de las chinas, que en la rayita alcanzaron a que no se les fuera fuera la pelota. Sin embargo, al regresarla, las italianas reaccionan y logran hacer el punto. De repente hacían puntos las italianas, pero no era suficiente para alcanzar a las chinas, que estaban dominando el set, con puntuaciones de 15-13 a favor China, 17-14, 17-16, 20-16 a favor China, y terminaron por ganar el cuarto set 25-22. Las chinas ganaron este cuarto set. Ahora sí, vámonos al desenlace, al quinto set y definitivo. A ver quién gana, amigos. ¿Cómo ven el partido? Espero que les esté gustando. En el quinto set, las chinas estaban indomables. Ahí se vuelven bolas las italianas y ninguna contesta. Después acá tratan de hacer una picada, da pase picada, pero se sale fuera. Y punto para China. Las chinas se hicieron desde el primer punto 1-0 favor China, después 3-1 favor China. Luego un poquito se acercaron las italianas con un 4-2. Aquí recibe la italiana, volea para la ofensiva, acomoda, pica y pica dentro. Y punto para Italia. En esta otra la italiana alcanza a salvar, acomoda, da clavada y la china trata de reaccionar, pero se va para afuera. Su remate de la china y punto para las italianas. Ahí festejando las italianas, ya sentían que sí podían ganar el partido. Pero por acá la china hace una dejadita, la italiana trata de volar, pero no alcanza esa pelota y punto para las chinas. Por acá vean esta otra, la china alcanza a salvar el punto, da pase para que lo acomoden a la ofensiva, remate y punto para las chinas. Se estaba jugando con mucha intensidad el partido, la verdad estaba muy emocionante. Y aunque las italianas luchaban mucho, no lograban alcanzar a las chinas, que ya llevaban 10 puntos las chinas, solo 5 las italianas. Aquí en una clavada de las italianas, la china la toca, por eso la tratan de alcanzar y recuperar, pero no alcanza la china, se va hasta allá al fondo y pierden ese punto las chinas. Pero luego se recuperan y con una clavada hacen otro punto. Para el punto 13 de las chinas, las italianas apenas llevaban 7 puntos. La verdad sí les estaban dando una paliza en este último set a las italianas. Las chinas sí andaban con todo y terminaron ganando el set 15 puntos a solo 8 de las italianas. Y así quedaron campeonas del mundial de voleibol sub-21. Y aun cuando las italianas realmente jugaron muy bien durante todo el partido, en este último set sí se vieron muy doblegadas por las chinas, que ya no pudieron hacer nada más y quedaron campeonas. Vamos a ver el punto definitivo. Aquí llega la china, da un pase para la ofensiva, clava con todo, la italiana no la alcanza y campeonas del mundo. China, nueva campeona del mundo. La felicidad era total para las chinas, brincaban, bailaban, estaban gozando, y también en la tribuna todos los chinos que fueron a verlas estaban felices de la vida, disfrutando del triunfo total, abrazándose, aplaudiendo, dándose manotazos, ya no sabían ni cómo festejar, estaban muy felices. Y aquí, pues, como es costumbre de Fair Play, despidiendo a las ganadoras y pues a las perdedoras también, saludándose y después otra vez a festejar, todos felices y contentos. También acá muy buena onda las chinas, dando autógrafos para la afición mexicana, para el recuerdo, y obviamente pues la foto del recuerdo de la campeona. Aquí es la foto de, después de cada partido se tomaban una foto, pues aquí esta es la foto de la final. Si quieren ver la premiación, aquí se los dejo al finalizar el video, el enlace. Y también les voy a dejar otros resúmenes de partidos, como México contra Egipto y algunos otros más. También subo videos de turismo, presento lugares como Playa del Carmen, Sayulita, Guanajuato, Vallarta. Ahí búsquenlo en mi canal. Ojalá que les gusten. Cuídense mucho, amigos. Hasta la próxima. Bye.